Saludos a todos los fans de Batman la serie animada El Fantasma Es el review que tenemos para el día de hoy Es una figura que se lanzó en el año 1993 Como parte de la colección de figuras basadas en Batman la Máscara del Fantasma Podemos ver que para esta figura hay unos cambios Por ejemplo lo que es la ilustración Pasamos de esto a esto ya no tenemos esa, esa luna roja, eh, ya tenemos a Batman más en pequeño, pero la ilustración va hasta abajo. Eh, desaparecen los edificios eh, de Ciudad Gótica. Eh, ya no tenemos eh, el título acá que dice Batman, la, la serie animada, sino que dice La máscara del fantasma, Batman, la película animada. Y por acá, bueno, sigue siendo igual. A la derecha del empaque tenemos la ilustración de la figura y arriba su nombre en amarillo. Más abajo podemos ver una etiqueta que se pegó por fuera del blister que dice como se vio en Batman la película animada. En la parte de atrás tenemos el logo en pequeño de la máscara del fantasma, Batman la película animada. Tenemos dos fotos que nos muestran cómo funciona su, su brazo derecho, el de la figura. Y abajo, pues lo típico, lo que son las fotos de las figuras y vehículos de la serie animada. Aquí podemos ver a la figura que tiene dos accesorios, que sería su arma acá y pues esta pistola. Y aquí su, su capucha que es removible y no deja ver a la figura de Andrea. Bien, para detallar al fantasma, tengo una figura extra por el empaque. Aquí se la muestro primero de espalda para que vean cómo luce con su capa de tela, que en mi opinión son mejores que la de plástico. Les había comentado que la capucha y la capa del fantasma son removibles. Y pues al quitársela podemos ver a la figura de Andrea. Un cuerpo, bueno, que obviamente ya quitándole la máscara nos muestra que el personaje en realidad es una mujer y por ende el cuerpo es bastante femenino. Algo que no sucede con la figura de DC Collectible que luce como pues como un hombre. Pero en general, bueno, está, está ok, está bien. Eso sí, no sé qué opinan ustedes eh, de Viola Kenner haber. Eh, esculpido la máscara y la capucha en la figura sin revelar el, la, el rostro de Andrea o debieron hacer por ejemplo un cuerpo un poquito más masculino, no sé. Porque el detalle está en que cuando tú ya ves a la aquí todo así puesto, pues te das cuenta que el cuerpo es muy delgado para ser una figura masculina. Obviamente es Andrea, pero en la película se si recordarán el cuerpo denota da a entender que es un hombre quien está portando eh, la máscara, ¿no? Pero obviamente sabemos que es Andrea. En cuanto a la pose, eh, tiene una pose de batalla bastante eh, ligera, no es tan fuerte así como la de Gatúbela, por ejemplo, pero en lo personal no me gustan las poses de batalla, me gustan las figuras erguidas. Bien, ahora vamos a ver las articulaciones de la figura. Eh, su cabeza no se puede mover eh, debido al cabello largo de... que tiene la figura. Su brazo se puede mover hacia adelante, hacia atrás, sin ningún problema. Este también, que es la que tiene el mecanismo, le voy a mostrar dentro de unos segundos. Y las piernas se mueven hacia adelante y hacia atrás. Bien, coloco de nuevo la capucha, la capa a la figura y ven que está portando sus dos armas, la primera es una pistola que obviamente no vimos en la película animada. Esto fue un accesorio que puso la Kenner como play value para los niños y lo más importante es esta acá. Es la el arma que vimos pues en, en la película. Y aquí tiene este mecanismo que hace mover el brazo de fantasma curiosamente lo veo bastante grande y el de diseño colectivo lo veo bastante pequeño pero bueno x lo que es pintura eh, pues es una figura eh, que no es compleja a la hora de pintar en lo que es en la fábrica eh, su cuerpo es básicamente negro eh, las botas y el, los guanteletes son grises Aquí el acabado de pintura es bastante limpio. No es muy muy complejo que digamos, pero está bastante limpio. Esta fue una, una figura que compré fuera de su empaque y tuve la fortuna de que lo que es el acabado de, la, de los ojos, las cejas y los labios, pues están bien hechos. Está bien lograda la pintura, el, al, al igual que la, el acabado de pintura de la, la figura que está dentro del empaque. Sabrán bien que... Una figura femenina, pues lo, los ojos, los labios, generalmente eh, tiene sus detallitos, así que siempre soy el que busca eh, la figura con el mejor acabado de pintura. Y bueno, ambas las compré por internet, o sea, no tenía como comparar una con otra. Es decir, si voy a una tienda y veo dos figuras, dos personaje personajes, selecciono la que esté mejor eh, con pintura, la mejor figura que tenga la pintura. Pero esta tuve bastante suerte y bueno, las dos me llegaron uh, sin problemas. Bien, muchísimas gracias a todos. Espero les haya gustado el review del fantasma. Recuerden seguir atentos a nuestro canal de YouTube para ver más reviews de figuras de acción. Por favor, denle like y dejen sus comentarios. Gracias y será hasta la próxima.